Yo creo que el primer error es cuando desarrollan algo sin realmente tomar en cuenta las necesidades del mercado o el mercado en sí, y acabas teniendo una, digamos, una solución que está buscando un problema, ¿no? Es un error muy grave. Hay muchos otros errores, el no saber de finanzas, por ejemplo, el no tener un buen equipo, o hacerlo solo, o tener demasiados socios también, el diluirse muy rápido, el pelearse entre los socios. Hay muchos errores que son típicos de los emprendedores. ¿Qué aciertos? Pues saber finanzas, el realmente tomar en cuenta el mercado, el validar tu propuesta antes de gastar dinero, el fijarte en las tendencias, y el armar un buen equipo. Eso es lo más importante.